Y bueno, felicitándonos mutuamente por la victoria heroica que nuestro pueblo gestó en medio de una gran guerra política, económica, psicológica, eléctrica. Una guerra. Nosotros hicimos una campaña electoral. La derecha proimperialista hizo una guerra contra el país, contra el pueblo. Y ahora han desatado los demonios de la intolerancia, del odio, de la venganza, de la violencia. Tenemos que lamentar en este momento 5 muertos, 5 compatriotas que han sido asesinados por las turbas fascistas el día de ayer. 2 de ellos aquí en Baruta, en La Limonera, fueron atacados de bala. Un matrimonio, cuando defendían un CDI, un centro de diagnóstico integral que iba a ser quemado por un grupo de hordas de esta derecha fascista, intolerante, fueron asesinados a bala. Desde aquí transmitimos a sus familiares nuestro dolor más profundo, nuestra condolencia, nuestro acompañamiento. Igualmente, estamos lamentando la pérdida de la vida de un joven tachirense, de una joven zuliana, en el estado Sucre. Y estamos evaluando información de 3 jóvenes más que nos acaban de avisar. Esto es responsabilidad de quienes han llamado a la violencia, quienes han desacatado la constitución y las instituciones. Han vuelto a abril del 2009. Del 15, 16 de abril de este año han vuelto a la locura, a la intolerancia, a la violencia, al odio. Su plan es un golpe de Estado. Yo puedo decir hoy, como balance, que nuestros niños salieron a las clases. Tenemos un 70% de asistencia a las escuelas, liceos. Solo en aquellos estados donde hubo más violencia, los padres se resguardaron con prudencia. Pero nuestros niños están en los liceos, en las escuelas, en las universidades, nuestros jóvenes. Los trabajadores están donde tienen que estar. Ha fracasado el llamado a la huelga general indefinida que ellos estaban preparando por debajo. Nosotros hemos llamado al trabajo y el pueblo ha salido al trabajo. Hemos llamado a la paz y hoy, afortunadamente el día de hoy, hasta esta hora reina la paz. Aunque sabemos que hay grupos preparados para salir a las calles a ejercer la violencia.